La Nucía 1, Benidorm Club Deportivo 1. Primer partido de pretemporada del Benidorm Club Deportivo y segundo de La Nucía, que se jugaba este pasado martes en el Camino Cano de La Nucía ante bastante público deseoso de ver este derbi que, aunque amistoso, siempre despierta expectación. Y lo cierto es que el partido ha sido bastante entretenido, ya que ambos conjuntos tienen grandes plantillas y en estos derbis hay una motivación especial. Lo cierto es que el Benidorm ha dominado durante la primera mitad, haciendo jugadas muy meritorias y llegando en bastantes ocasiones a la portería rival, con un gran Gonzalo en el día de hoy que se escapaba con facilidad de su marcador por banda. En el centro, Gio, Rafa y Mati han demostrado hoy que con el acoplamiento necesario va a ser una de las zonas más consistentes del equipo. Y en defensa, muy bien Borja, como casi siempre, y excelente actuación de Mendiola, que está pidiendo paso a base de trabajo. Y en la delantera, Petu ha demostrado hoy para lo que se le ha fichado, ya que es un auténtico depredador y siempre está en el sitio correcto para crear peligro. Además, el gol del Benidorm fue obra suya, inaugurando así su cuenta goleadora esta temporada. Por su parte, La Nucía llegó en dos ocasiones con peligro en la primera mitad, pero Nico hizo gala de su buen hacer y el palo también hizo lo suyo. Muy bien Fran Muñoz y Goku, y el veterano Agulló, que sigue haciendo de las suyas. Con la ventaja en el marcador a favor del Benidorm, se llegó al descanso. En la segunda parte las fuerzas flaquearon un poco para ambos conjuntos, aunque fue el Benidorm quien más acusó el haber comenzado los entrenamientos hace 4 días. Y La Nucía adelantó líneas buscando el empate, que llegó en una jugada donde el defensa nuciero quiso entregar el balón al Benidorm, eso creemos, ya que había un jugador visitante en el terreno de juego, pero en vez de tirarlo a banda, lo lanzó a la escuadra de Héctor, que en un semifallo, no sabemos si por creer que el juego estaba parado, se lo introdujo en su propia portería. Buen test para el Benidorm, que estamos seguros va a ser uno de los equipos que estén otra vez luchando para el ascenso, y un equipo nuciero que, según vayan transcurriendo las semanas, estamos seguros van a dar mucha guerra en su competición.